Hola, buenas tardes. A hoy nos venimos a comer unas chilindrinas. Que ahorita está comiendo su chilindrina. Ailín está comiendo su nieve. ¿De qué pediste? ¿Tu nieve? ¿De qué fue? ¿De qué es? Oh, galleta de Oreo. ¿Tú? ¿De qué? De chicle. No. Y te ahorita su chilindrina. ¿Qué tal su chilindrina de ahorita? Está rica, pero ¿No? sí, ¿Sí? no se pidieron los cueritos. Pero de ponerle el aguacate a... Oh, y la aguacate también, la chilindrina. Yo me estoy disfrutando de mi rico yogur. Es por esto vine, mira. Esto me encanta. Es un yogur. Tiene fruta, le ponen fresa, banana, fruta seca y granola y coco, pero yo no quise probar. Ese es de durazno. Allá tienen de durazno, fresa y play. Entonces ahorita estamos disfrutando de nuestro rico chilindrina con tía Berta. Aquí está la chilindrina. No es cierto, está acá la chilindrina. Digo, está la chilindrina. Ahí están pidiendo más, ellas están pidiendo otra chilindrina. Pero tía Berta, lo pedimos sin cuerito. Está bien rico. La pedimos 50. Y vamos a ir a la Michoacana rústica, pero como ya andamos por acá cerca, vinimos al Rose. Me queda más cerca. Ajá, y ya dije, no, quiero un yogur y te pasamos aquí. Y nos íbamos a ir para allá, pero mejor pasamos aquí. Es que como andamos carrereando, tía Berta, ya ni tiempo tengo yo. Dice que está de antojos, que quería el yogur. Sí, tenía ganas de este yogur y por eso vine también. Yo miro que a usted cómo le gusta un yogur. Sí, no, pero es que este yogur no lo venden en otra Michoacana, solo aquí. Yo le he preguntado en otros Michoacanas y no lo venden, no lo tienen. Es que está bien rico, no está ni muy dulce ni nada sabroso y sabe a durazno. Mira, ya está le dicen ellos el chino, por los ojos. Chino. Es el chino. Ahí viene Aquí Delmi. está Delmi. Hola, Delmi. Hola. Quisiste probar la chilindrina, ¿no? Sí, yo pensé que solo era de pollo, trae picado de tomate y cebolla. Oh, sí, ¿no te gusta? O sea, no lo había probado así. Cebolla es diferente, pero está rico. Oh, sí, no, sí Le la... echan mango, dice. ¿Mango? ¿Cuál? Sí, me dijo que se lo quería con mango. Amigo, si le hubiera echado. A mí ni me pregunto. ¿Quieres mango o fruta? Mire que ni hago. A ver, la vamos a quitar un pedazo de ahora. Pero si sí está rico. Qué rico. Chilindrina le llama, ya le vamos a enchilar. Usted no le puso crema a lo que yo quiero. ¿Mm? La mía tiene crema. A ¿Ramen usted ni chino? le gusta la crema. Oh, sí. Pero pica. Está rico. ¿No tuvieron agua por la compra de eso? ¿O no le lo tenían que dar? No sé por qué me regalaron el agua, creo que por este o no sé. Está rico. ¿Allá ustedes le dicen enchiladas? Pero el repollo es crudo. Es sofrito. Hasta Oli. Hola, Oli. ¿Qué estás tomando, agua? ¿Agua de calcetín? ¿O agua de calzón, como en el rancho? Le dan agua de calzón, dice, para que... ¿Para qué sirve? Usted sabe, tía Berta, usted estaba platicando la otra vez, dije secreto de madre. que le dio agua a su señor esposo. ¡Ay, no! Miren, no vayan a comentar algo malo, porque ya les dije. Por eso la atrapó en sus redes, porque le dio agua de chón. No. Cuente la historia de él, ¿no? De que llegaba cansado y le daba fresco. ¿De qué don? No me acuerdo de qué. Que le daba a la mujer cada rato de tomar. ¿O agua de calzón? Pero no me acuerdo, ¿no? Que le daba fresco. No le gustaba el fresco. A ver, cuente, cuente, cuente. Es que ahí les contaba yo, pero ahora se me olvidó a mí. Entonces era chisme. No, era verdad. No, pero no me acuerdo cómo está eso. Pero... El buen señor descubrió que solo agua roja le daba.
¿Qué agua de sandía le daba? Y le da, pero le daba agua de chón también, ¿o cómo? Uh-huh. Y a la mujer le daba cuando andaba así enferma la mujer. Qué feo, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos disfrutando de nuestra chilindrina. Otra chilindrina, mi yogur, su paleta allá, su agua. Y el chino, su nieve. Y aquí estamos. ¿Sabes lo que hicimos? Reunimos tres mesas para juntarnos todos. Hoy hace falta la otra mucho. Oh, la otra trabajó. Por eso no saqué. Mira. ¿Sí o no está rico este? Es que no lo he probado. No, sí, no, ya la ha comido usted este. No, ha comido ya. El de fresa. Pero ese no es de fresa. Ese es como fuera de durazno. Me encanta. ¿Qué sabor es? ¿No con agua? Pedir. Si hay de... ¿De cómo? De guanábana. Guanábana. Ok, compraron. Si compras una chilindrina, te dan un agua chica. ¿Cuánto costó la chilindrina? Vale como $9. ¿Como $9? $9. Pero está grande. Uh-huh. Está grandote. Allá con nosotros. Con $1 compra uno como unas 7 de estas. ¿O oh, sí? 7 compra uno. Ustedes allá la venden así también, ¿verdad? A 2 quetzales la dan. ¿Pero le echan carne o nada más? Y con carne vale 3 quetzales. Barato. Sí, este chale, si ponga de que con $1 compramos como unos 6. Así solo, así como hasta ahorita veía con carne, compramos como 3, ¿verdad? Me acuerdo cuando recién llegó aquí, usted me dijo, te voy a invitar unas enchiladas, pero yo pensaba que otras enchiladas. ¿Salió con esto? Oh, no, salió con unos... La tortilla. Tortilla. Tostada. Ajá. Ok. Tu permisión tuya es. Oye, Soli, ¿y allá hacen esas? ¿Hacen eso, las chilindrinas? ¿Dónde trabajabas? Porque tú trabajabas en una michoacana. Sí, pero es chicharrón preparado. ¿Cómo? Chicharrón preparado. ¿Cómo es preparado? Lleva crema, cueritos. Oh, esto también puedes ponerle cueritos si tú quieres. Es lo mismo, eso trae lo mismo. Crema, aguacate, repollo, cebolla. Y allá una chilindrina, ¿cuánto sale? 38. ¿No está caro? No sé que estaba más caro, o sea, como unos $200 o algo, ¿no? Está barato. El 18, lo que yo no entiendo, el dinero mexicano, $18, ¿cuánto será? ¿Será a dónde? ¿De aquí cuánto será? $20. No, menos. $18 son como $2. ¿En serio? $2. $20, $20 aquí ya son como $300-$400. Y allá con nosotros el dólar 7, que son 7 quetzales. Así como dice, está como más de 15 quetzales solo eso. No, es que $3, dice, 3 quetzales. Porque 9 quetzales, ¿verdad? Cada uno, $9. No, ¿cómo? 9. Cada uno, imagínate. $9. Cada dólar hace allá 7 quetzales. O sea, se están refiriendo a que como por ejemplo lo que cuesta aquí, allá costaría tanto. Pero ustedes lo venden allá como $3, ¿no? No, quetzales. Menos de $1. 3 quetzales, pero no otros dólares. Con $1 allá se compran... 5 o 6 quetzales. Se compran con pollo. Se compran 2 de pollo y una sin de pollo. Verdad. Se compran 3. Pero con bastante pollo. ¿Qué hace 7 quetzales allá?
Yo me di hasta sueño, yo cuando sé que mira, me lo acabé. Me cayó pesado. Sí cae, sí te llena demasiado. Me cayó bien, te estás sueño, ¿verdad? Y ahorita está comiendo su esquite. Está bien rico. Yo desde que lo probé. Pero hoy te escuché que te dijeron que si lo querías de maíz amarillo o maíz blanco, ¿no? Pero es que el amarillo huele como más, ¿no? Sí, como muy dulce. ¿Muy dulce? Uh-huh. Oh. El atole de elote sale más rico. El atole del elote la deberían de ser amarillo, ¿no? Rico. Sí. Yo amarillo hago. ¿A usted le gusta? ¿O azúcar? Sí. Ah, una vez me dio de probar una su vez. Mamá. O varias veces. Ya vieron cómo es de mentirosito. Que una vez, dice. Siempre hago. No sé cómo lo hacen. No, una vez. No me gustó. No me gustó. No me gustó. Pero es diferente el elote. El elote nosotros vamos a cortarlo a la mata, lo desgranamos, vamos al molino, lo colamos, lo cocemos y ya de ahí cocemos frijoles. Bastante chile. Chile de limón, qué rico. Pero el elote aquí es diferente. Sabe más bueno el de allá, ¿no? Ahí sale riquísimo. ¿Pero por qué será? Porque... ¿Por la tierra? O sea, que es más... Es porque póngale que... ¿O sí? Es bien diferente el elote allá con nosotros. Viera que... Cómo nos gustaba sembrar... Cuando sembrábamos, metíamos blanquito y amarillo. Ay, va, mami, qué rico esos elotones. Vienen bien combinados y cuando se ponen a hervir, usted viera el aroma cuando están hirviendo los elotes. Luego también miré en una ocasión que ustedes estaban como cortando elote para pozole o no sé, atole, pero de colores, ¿no? Ay, sí, es el amarillo. ¿Verdad? Claro, es el mío. Sí. Pero ustedes lo sembraron, ¿no? Ahí. Sí, sí. Oh. O viera que si usted siembra, ¿cómo es, verdad? Porque póngale que aquí está el pedazo que yo sembré. Y si yo sembré blanco, pues si mi terreno mío sembré puro blanco. Y Delmi sembró amarillo. Y si ella sembró negro, ¿cómo es que todo se mezclea? ¿Sabe por qué? Porque dice que es por el afate. Okay. Sale, se junta lo negro con lo blanquito y el amarillo, pues ves porque el afate dice que cae ahí. Ok. Bueno, entonces Delmi probó su chilindrina y con un agua de piña. ¿Estuvo rico? ¿Le gustó? Sí. Okay. Trae de todo, un poco. Está rico. ¿Le gusta esto? Bueno, pues yo creo que nos despedimos de este video, de verdad. Bendiciones para todos ustedes y si me cuidan. Delmi. Cuídense. Luz. No, eres Luz, ¿verdad? Eres Samantha, ¿eh? Okay. No, Samantha, ¿eh? Se olvida el nombre de Samantha. Bye, niños. Niños. Luchito. Adiós. También concentrado en su paleta.